porque cada uno de ellos ya son nuestros estudiantes ganadores. Entonces, ¿listos, señores primos del jurado? ¿Estamos listos? Hermanita Lucía, profesor Omar, ¿estamos listos? Perfecto. Entonces dejo con ustedes, ahora sí, a nuestra estudiante Isabela Fernanda Ayala López. Fuertes aplausos para ella. Buenos días, señora directora del Obispado Castrense, señores miembros del jurado, estimados profesores y compañeros todos. Tengo el honor de ser partícipe del séptimo concurso de Catecismo y Magisterio de la Iglesia, cuyo lema es Construyendo Caminos de Esperanza. Mi tema es el quinto mandamiento de la ley de Dios. No matarás, respeto a la vida humana. Solo Dios es dueña de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse al derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Lo dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 22:58. Éxodo, capítulo 20, versículo 13. No matarás. Mateo, capítulo 5, versículo 21-22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y todo aquel que sea culpable será llevado a juicio. Lo dice la Constitución Política del Estado, capítulo 1, artículo 2. El ser humano es el fin de la sociedad. Cada ser humano que está por nacer se considera nacido. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes de que te formaras en el vientre, te conocí. Antes que salieras del seno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Dice Dios en el siguiente versículo. El cristiano encuentra en Jesucristo todas las respuestas a las interrogantes sobre la vida. Exigencias del quinto mandamiento. Respetar la vida. No solo es no matar, es también no desear la muerte y el mal al hermano. Cada alma es individual y directamente creada por Dios. Y solo Dios tiene derecho a decidir cuándo su estancia en la tierra ha terminado. Agresiones contra la vida humana. Matar la vida, pena de muerte, eutanasia, el aborto. Uno de los temas más emblemáticos, que daña a la mujer tanto física como psicológicamente. El aborto es dar muerte al feto desde el primer día de la concepción. Y son 60 países los que aprueban el aborto, entre ellos Francia, Alemania, España. ¿Acaso no saben lo que pasó en Estados Unidos, Alabama? Aquellas mujeres que deseaban dar muerte a un ser inocente que llevaban en el vientre. ¿Acaso no saben lo que pasó en Groenlandia con aquella mujer de 19 años que a su edad había tenido 3 abortos y su madre, antes de tenerla a ella, había tenido 5 abortos en Groenlandia, Dinamarca? Y también han ido empeorando las cosas, porque ya van en nuestro país 68 feminicidios, porque el hombre cree que la mujer es propiedad suya, porque no respeta la dignidad de la vida, porque no ama ni cuida la naturaleza. ¿Qué nos enseña el quinto mandamiento? Respetar el alma, evitar el escándalo. Jesús ama al pecador y odia el escándalo. Respetar la salud. Dios dice cuídate y te cuidará. También dice evitar el pecado de gula. Respetar la fama. No debes maldecir. No debes hablar mal de los demás. Debes respetar sus logros, sus éxitos. Debes amarlo y cuidarlo. Debes respetar a tu prójimo. Evitar el odio y la cólera, que juntos forman la ira, uno de los 7 pecados capitales, que puede durar meses, años, toda la vida, pero nosotros debemos aprender a perdonar a todos los que nos ofenden. Debemos aprender a perdonar todas las injusticias. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica defiende la vida por ser sagrada. Respetar la vida desde el momento de la concepción. Lo dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 23:19.
matar la vida en defensa propia. Lo dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 23-21. Puedes matar si tu vida está en riesgo. Sin embargo, no has matado porque has querido. Has matado porque estás defendiendo tu vida. Pero nadie podrá quitarte la culpabilidad de haber matado a un ser humano. Y solo Dios podrá ayudarte para superarlo. Jesús, plenitud de la dignidad del ser humano. Yo he venido a dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. ¿Qué debemos hacer con la vida? Debemos defenderla, promoverla, amarla y recibirla. El cuidado y el respeto de la naturaleza, la conveniencia de no matar o maltratar a los animales, proviene del desorden que puede implicar en las pasiones del hombre, si es propiedad de otro. El hombre es administrador, no dueño de la creación. Por lo tanto, debe respetar y cuidar a la naturaleza. Las obras de misericordia y el quinto mandamiento. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos al prójimo a sus necesidades corporales y espirituales. Necesidades espirituales. Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, orar por los vivos y los muertos, obras corporales, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, enterrar a los difuntos. ¿Qué aprendí hoy? Hoy aprendí, como dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ella dijo sí a la vida, sí al amor. Es por esa razón que estoy aquí con ustedes, compartiendo todas mis experiencias. Porque mis padres respetaron mi vida, porque mi madre me llevó 9 meses en su vientre y me amó y me respetó. Porque mis padres defendieron, promovieron, amaron, decidieron mi vida. ¿Pero qué estamos haciendo para defender la vida? Señora directora, señores miembros del jurado, profesores, compañeros, ¿qué estamos haciendo para cuidar y respetar a la naturaleza, la flora, la fauna? ¿Qué estamos haciendo para poner en práctica el quinto mandamiento de la ley de Dios? No matarás. Respeto a la vida humana. Muchas gracias.